Paula y bienvenidos al Jardín de la Chita. En el día de hoy, para los amantes del mundo en miniatura, les traigo una linda y hermosa suculenta llamada Sedum McKinnoi. Vamos a hablar de su origen, su reproducción y sus cuidados. Antes de empezar, les voy a hacer una aclaración para las personas que me han escrito y confundan el Sedum Oro con el Sedum McKinnoi. Estos Sedum se caracterizan por sus hojas. El Sedum Oro, sus hojitas son en forma de estrellita y el Sedum McKinnoi es en forma de cuchara. Al Sedum Oro le gusta el sol y al Sedum McKinnoi no le gusta el sol. Este Sedum es originario del este de la China y del Japón. Esta hermosa suculenta es rastrera, sus hojas son redondeadas en forma de cuchara y le gusta convivir con otras plantas. Su hábitat natural es en el bosque, lo que significa que soporta la sombra y la humedad. Esta planta, aunque soporta algo el sol, prefiere estar protegida en las horas de la tarde. El crecimiento de este Sedum es compacto, sus hojas son en forma de cuchara y su color es oro, formando grandes y poderosas masas que podemos utilizar en algunos jardines. Cuando esta suculenta madura, da flores en los meses de verano. También se puede utilizar en canastas colgantes y en jardines verticales. Vamos con su reproducción. Entonces vamos a coger una maceta, la vamos a desinfectar con alcohol, vamos a colocar el sustrato de esta manera. Y cogemos cualquier esqueje con un palito, una cuchara. Vamos a quitar de su raíz de esta manera y lo vamos a colocar en la maceta. Le vamos a colocar un poquito de sustrato encima y queda de esta manera. A esta hermosa suculenta la vamos a abonar dos veces al año. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer un caminito. Sacamos un poquito de sustrato alrededor, le ponemos abono orgánico o abono humus, en esta ocasión le vamos a colocar abono humus de esta manera y la dejamos así. El sustrato para esta suculenta debe tener un buen drenaje, tiene que ser el sustrato ideal con cascarilla de arroz, tierra negra, tierritas de río y arena de río. En cuanto al riego, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cogemos una cubeta con agua, cogemos la planta, la sumergimos por un espacio de 10 o 15 minutos o hasta que su sustrato esté totalmente mojado. Después la vamos a sacar, la ponemos en un platico con piedritas para su proceso de drenaje y no tengamos pudrición. En cuanto a la iluminación, este Sedum no tolera el sol. Prefiere estar en la sombra. Si lo colocamos al sol, toma esta tonalidad y empiezan a ponerse de esta forma. Bueno amigos, si ya lo cultivan, por favor háganmelo saber en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos.